tremendamente desesperante. Joel se fugó de la casa mientras la mamá no estaba. Tiene 12 años y desapareció hace 96 horas. Ahora rastrilla en el barrio. Tenemos en vivo y en directo a Emma con la familia para contarnos este caso. Emma, buen día. Buen día, chicos. Sí, estamos con Florencia, con la mamá de Joel, que desapareció el lunes a la tarde. Están rastrillando la zona. Hoy, hace menos de una hora, lo vieron justo acá en esta esquina. Salió corriendo, no lo pudieron agarrar. Flor, no me gustaría estar en tu lugar, pero ¿por qué se escapó tu hijo? Se fue porque le dije que si podía ir a comprar para comer. Y me dijo que no quería ir. Y bueno, me dijo mi sobrino que él iba a ir. Y le dije, bueno, que te acompañe Joel porque vos no conoces nada acá, Leo. Y bueno, viene de afuera y me dice, no quiere Joel. Entonces agarré y le dije, bueno, voy yo y tu tío, quédense acá, le digo. Y bueno, salí afuera, él estaba sentado en la vereda y se cruza para el frente. Le digo, no te vas a ir a ningún lado, le digo, quédate ahí. Y me dice, me tienen repodrida, me dice. No, le digo, quédate ahí, no te vayas, le digo. ¿Y entonces? Uy, se quebró. Está preocupada. Sí, claro. ¿Y cuando vine a comprar, ya no estaba? Te hago una pregunta. ¿Es la primera vez que desaparece, Joel? No. ¿Cuántas veces se fue? O sea, de que la primera vez que desaparece, él todo sí. Pero siempre se escapaba y siempre lo agarraba con la policía. Como esta es la sexta vez que se escapa. ¿La sexta vez? Sí, pero anteriormente siempre lo agarraba. ¿Por qué? Me llama la atención, ¿por qué se escapa 6 veces de tu casa? No sé, le digo la verdad que no sé. No sé por qué se escapa. No sé. Pero anteriormente... Perdón la pregunta, ¿pero sufrió en algún momento algún tipo de violencia tu hijo en tu casa? No. ¿Alguna pelea? Nunca. Yo no le pego, no le levanto la mano, solamente le hablaba. Y bueno, mi marido también le hablaba y... ¿Vos por qué crees que un nene de la edad de tu hijo se va 6 veces de tu casa? No lo sé. La verdad le digo que no lo sé. Las veces que pudiste hacer que vuelva, ¿qué explicación te da? Que se quiere ir con el papá. ¿Por qué? Porque no quiere vivir conmigo, porque no... O sea, lo que le habla a mi marido... ¿Por qué no quiere vivir con vos? Porque le tiene bronca a mi marido. ¿Por qué motivo? Por nada. O sea, creo que le tiene el celo o no. No sé qué le tiene a él. ¿Y cuando se va? ¿Tu marido alguna vez tuvo algún problema con él? No, nunca tuvo problema con él. Siempre le habla bien, le enseña educación también, pero él nunca lo quiso escuchar a mi marido. Chicos, los escucha Florencia. Florencia, Bárbara te saluda. Cuando se escapa y se va a lo del padre, efectivamente se va a lo del padre, ¿vos tenés contacto con el padre como para hacer los movimientos cuando Joel se va a su casa? O sea, cuando se escapa se va a lo del papá. Sí, tengo. ¿Y esta vez? Tengo como una comunicación con el padre. Bueno, fuimos a la casa del papá también a buscarlo y tampoco está ahí. El padre también lo está buscando. Y bueno, no se fue a la casa del padre. Y te quiero preguntar sobre la junta de Joel, los amigos, si los conoces, con quién está en el barrio. No, la verdad que no conozco a nadie con lo que se juntaba él. Al único que conozco es al amigo que vive en la esquina y al compañero que está, o sea, viviendo en la esquina de la plaza. Flor. Son a lo único que conozco. Después, a más nada. ¿Cómo es esto de que lo vieron hace una hora y se les escapó? Sí, lo vimos recién. Sí. Nosotros estábamos dentro del mercado concentrador buscándolo y pasa por acá, por la ruta, y apenas él me vio él, y me vio así y agarró y me dio, hizo así 2 veces, me vio y se fue, y ahí lo salí a correr. Bueno, hay que decirlo, por lo menos sabemos no, que está bien. Está en la zona, claro, claramente. Está en la zona, y no sé, sí, vos sí, lo sí, viste, está bien. Yo le quería preguntar a Flor, buenos días, sí, Jorge sí, te sí. habla. Flor, escúchame, Flor, hiciste la denuncia. Buen día.
¿La denuncia penal ante las autoridades policiales está hecha en tiempo y forma? Sí, sí. ¿Qué te dicen, ¿qué te dicen los investigadores? ¿Lo están buscando? Sí, lo están buscando. Bueno, ayer llamé a la policía y bueno, me enojé porque no se estaban moviendo para nada, porque no se mueven para nada. Y después lo empezaron a buscar. Está bien, Flor, otra pregunta. Vinieron a mi casa y me llevaron en un patrullero y los fuimos a buscar por todos lados. Sí, sí, por protocolo corresponde. Y ahora se están moviendo todos. Sí, por protocolo corresponde que se lo vayan a buscar con un familiar directo, ¿viste? Pero otra pregunta, yo lo veo chiquito, pero también puede ser que esté la posibilidad. ¿Él tenía algún hábito del consumo de algo, alguna droga, algún cigarrillo, alcohol, algo? A pesar de que estamos hablando de un chico de corta edad. Mi sobrino me dijo que lo vio fumando cigarrillo. Pero eso de drogarse y esas cosas, no sé. No sabes. Y lo que Flor pasa es que muchas veces es la puerta de entrada. Le quiero hacer una pregunta, una pregunta a Flor. Yo tengo una información, quiero que ella me diga si es verdad o no. ¿Es verdad, perdón la pregunta, es verdad que a vos la Inés te sacó la patria potestad de Joel? Sí, verdad. Es verdad. ¿Por qué motivo? Bueno, una vez pasó que él me levantó la mano. Bueno, yo le pedí un cachetazo. Y bueno, fue a la casa de un vecino, me hizo la denuncia, el vecino, que yo le pegué, que le quebré la costilla, lo quemé. Ajá. Lo llevaron al hospital, todo para averiguar qué le había pasado al nene. Y era todo mentira. Y la vecina me hizo la denuncia a mí. ¿Pero la patria potestad no te la devolvieron? No me la devolvieron. No. ¿Y por qué está con vos entonces si no tiene la patria potestad? ¿Quién es, del papá ahora, la patria potestad o de algún familiar cercano? Y porque yo no voy a dejar que mi hijo ande en la calle. No lo voy a dejar. ¿A quién le dieron la patria potestad, Flor? No lo voy a dejar a mi hijo. ¿A quién se la dieron la patria potestad? Supuestamente se la dieron al padre. Sí. No, perdón, pero supuestamente o no, alguien la tiene alguien que tener. Tiene, claro. ¿Qué te dijeron a vos? La tiene el papá. O sea, sí, el papá tiene la tenencia sí, de Joel. Ok. Ahora, antes de seguir con este tema, para averiguar un poquito más, y Emma muy bien con este dato, ustedes lo vieron hace un ratito para saber específicamente dónde lo vieron o las calles y qué tenía puesto Joel. Tenía una visera blanca, unos anteojos, una remera amarilla y un pantalón de jean blanco, cortito. Ok. ¿Zona, Emma? Esto es José Cepaz, Avenida del... No sé la dirección. Este es 197 y Pichincha. Ahí chicos, está. José Cepaz. Acá justo hay una YPF en la esquina. Caso para ir teniendo en cuenta también. Quiero preguntar al doctor Queijeiro, que lo tenemos acá como invitado. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Buenos días. ¿Cómo hacemos para analizar este cuadro de situación? Una mujer que, Florencia, que está buscando desesperada a su hijo, pero que al mismo tiempo no tiene la patria potestad sobre el nene. Sí, el tema es así. Ahí, por lo que está contando la señora, hay un juzgado de familia que intervino y no sé si habrá hecho un estudio socioambiental en las condiciones que vive y demás. Sí. Lo hicieron ya. Todos los juzgados de familia tienen un cuerpo técnico que asesora al juzgado para ver en las condiciones que vive el menor y tratar que sea el mejor desarrollo. En situaciones extremas pueden sacarle esa tenencia y ponerlo en adopción. El tema es que es un chico grande, así que... No sé si se la dieron al padre, la tenencia sería, se la dieron al padre, Florencia. ¿Quién tiene hoy en día en el expediente la tenencia al padre? ¿Y el padre está con el padre? ¿Cómo se manejan con eso? Porque vos en principio no lo podrías tener. El DINAS me dijo que le dieron la custodia a él, que él lo tenía que tener al nene. ¿Y vos tendrías un régimen de visita? Le digo, no a uno. Sería al revés, o sea, el padre tiene la tenencia y vos sos la que tendría el régimen de visita. ¿Y cómo lo estaban llevando a cabo con el papá? Sí. Pero Joel seguía viviendo con vos. No, el primer día me dijo que él no lo podía tener, que tenía que trabajar, que no tenía nadie para dejarle los chicos. Y bueno, la familia de él también trabaja, así que tampoco lo podía tener. Flor, entonces le dije que mi hijo no va a estar en la calle. Claro, es muy difícil. Y agarré y me lo traje para acá porque él no lo podía tener.
Doctor, esto seguramente va a coincidir conmigo. Es muy difícil que le quiten la patria potestad a una madre. En casos extremos. Salvo que haya algo muy extremo. ¿Qué fue lo extremo, tan extremo, que llevó a que te quiten la patria potestad sobre Joel? Porque una vecina me hizo la denuncia que yo lo quemé y que lo golpeé, que le quebré la costilla y, bueno, nada que ver. Y supuestamente sí es mentira. ¿Por qué la vecina hizo esa denuncia? Esa es la gran pregunta. ¿Con qué objetivo? Porque le dan lugar también, ¿no? Claro. ¿Y si le permiten el contacto también? Por eso, por... Se había peleado con vos la vecina. A ver, vos decís que esto es mentira. No, el nene se peleó conmigo y se escapó esa vez. Claro, pero la vecina fue la que hizo la denuncia diciendo todo esto, que es muy grave, quemar a una persona, a un hijo y un menor. Sí, la vecina me dijo. Pero ¿por qué hizo esa denuncia si es que es mentira esto, Flor? ¿Se entiende mi pregunta? ¿Por qué la vecina fue a hacer esa denuncia? Sí, no. No sé, la verdad digo que no sé. ¿Vos te habías peleado con esa vecina? Sí, la agarré y le dije que saque la denuncia porque nada que ver, le dije. Nada que ver lo que dijiste, le digo. A veces sacás la denuncia, publicó en Facebook también. ¿Tenías enemistad vos con esa vecina? No. Por eso, ella no tenía mucho contacto. No, el nene se escapó y se fue a la casa de la chica. Ah, él le contó a ella, te estamos tratando de reconstruir, por supuesto, ¿no? Para, obviamente, encontrar a Joel, que es lo principal. Joel se escapa de tu casa. Claro. Le cuenta a esta vecina sobre este supuesto maltrato. Y la vecina ahí hace la denuncia. Ahí reconstruimos. Sí, la vecina me hizo la denuncia. Sí. Ahora, el tema es, y apuntalando esto que dice Barbie también, si todo esto es mentira, porque vos decís que le hicieron todos los estudios en el hospital, que la justicia pudo corroborar que era mentira. Si es mentira, ¿por qué te gritan la patria potestad? Claro, ¿por qué prosperó? Claro, ¿por qué prosperó? Si es mentira, dice, mire, señora, esta denuncia es falsa, hasta le pueden hacer alguna causa a la señora por una denuncia falsa, la señora puede decir, bueno, lo que pasa es que el nene vino a decirme esto. Si todo eso es mentira, ¿por qué prospera en la justicia? No sé. ¿Doctor? La verdad que no sé. Primero, creo... Tengo la denuncia, tengo todos los papeles acá del nene, de la primera denuncia. Tengo la primera denuncia acá, la segunda denuncia también la tengo, así que... Primero dejarte agregarte, Leo, que cuando uno hace una denuncia penal, no existe esto que la gente cree que se puede sacar. Toma estado público y no se pueden sacar. Toma su curso, se investiga y demás. Está muy bien, como dijiste recién, si la señora queda sobreseída total, no se demuestra y demás, puede accionar contra ese vecino alguna acción civil o lo que consideren. Acá la señora, lo habitual, que mal llamado la tenencia, digamos, se la dan siempre a la madre. Lo habitual y lo normal, que a quien se la den. Puede ser que se la hayan dado al padre por determinados elementos. Situación económica, por como ejemplo. Puede ser. Generalmente son casos medio extremos, drogadicción, robo, violencia, que es lo que parece que hubo acá, que hubo una denuncia, no digo que haya pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No sé si hay algún impedimento de usted, señora, que usted solo perdió la tenencia o tiene algún impedimento o tiene algún acuerdo de régimen de visitas, que hoy se llama comunicación. No sé si han acordado algún acuerdo. No, ellos se lo dieron me lo sacaron a mí y se lo dieron al padre. Uh-huh. Me dijo que la tenencia judicial de los chicos lo tenía el padre. Ahora, Flores, ¿el padre está buscando también? Sí. Me dijeron que tenía que ir a visitarlo y nada más. Que no me lo podía llevar de pero la casa. ¿Pero el padre está en condiciones de tener a la criatura? ¿No, no tiene problema de alcohol, droga, comportamientos raros? ¿Cómo es la situación del padre? No, nada de eso. ¿Vos tenés miedo que lo tenga...? No, él está alquilando. ¿Que tenga el papá a tu hijo él y no te lo alquila en Pueblo Nagués y, bueno, vive bien él, ¿no? No tiene problema en eso. ¿Y por qué te dijo que no lo puede tener? Vos decís, a ver, en las condiciones en las que vive se supone que vive bien. Pero él te dijo que no lo puede tener a él. ¿Por qué? Claro, porque trabajaba. Y no tenía nadie quien lo cuide a los chicos. Quien lo lleva al colegio. Tenía con quién dejarlo, te dijo. Claro, sí. ¿Joel tiene hermanos? ¿Hermanas? Sí, tiene un hermanito chiquito y una hermana de 14 años. ¿Del mismo padre, de otra familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? Del mismo papá. ¿Todos los dos hermanitos? Sí. Y él me decía que tiene un hermano de... ¿Cuánto me dijiste el más grande? 14 años. 14, él tiene 12. ¿Tiene contacto con ese hermano? ¿Quién tiene a ese hermano?
¿Con quién no, vive? El más chiquito vive con nosotros. ¿Y el de 14? ¿El de 14? El de 14 años vive con la abuela, con la mamá del papá. Ajá. ¿Y tiene contacto ese hermano? Porque prácticamente 12, 14 es más o menos la misma edad, digo, es una edad donde se tiene contacto. ¿Tiene contacto con su hermano? ¿Con el de 14? No, no. ¿Con la hermana? No. Es la hermana no, de 14. No. Sí, hermana. ¿Y por qué ella vive con la abuela, Flor? Porque yo estaba en situación de calle y, bueno, no quería que la nena pasara lo mismo que yo. Ajá. Y por eso se fue con tu ex-suegra a vivir. No. Yo fui y se la dejé a ella. Ajá. Y a ella sola y a Joel no. Joel se quedó con vos. No. Joel se quedó con el papá y yo tenía el más chiquito y vivía en la calle. Y vos ya estabas separada del papá, por eso vos vivías en la calle y el papá tenía hogar. Sí. ¿Y el padre no se pudo hacer cargo del el más chiquitito? ¿Vos estabas viviendo en la calle no, con no, con el un... más chiquitito no se lo di yo. Ajá. ¿Cuántos años tiene el más chiquito, Flor? 9 años. Chiquito. Digo, ahora dejaste de estar en situación de calle y ahora sí estás en una vivienda, estás en un hogar con tu nueva pareja, tenés esa posibilidad. Digo, sí, Joel sí, tiene donde estar hoy en día. Mi hermano compró un terreno. Sí. Sí. Mi hermano compró un terreno y, bueno, estamos viviendo en casilla, pero estamos bien. Ahora, Flor, cuando vos le dejaste, cuando vos vivías en situación de calle, ¿esto hace cuánto fue? Desde el lunes que estábamos buscando a Joel. No, pero digo, vos, ¿desde cuándo vos vivías? ¿Hace cuánto que vos tenés hogar? O sea, ¿en qué momento vos pasaste de ser una persona en situación de calle? Hace 3 años. Que hace estoy 3 años. Viviendo acá. Vos, entonces, le habías dejado a Joel al padre. El padre estaba a cargo de Joel en su momento cuando vos vivías en la calle. Ahora, una vez que vos adquiriste un hogar, ahí Joel se fue con vos voluntariamente. ¿Cómo fue esa parte? Porque Joel supuestamente vivía con el papá en ese momento. Sí. ¿Cómo fue el arreglo que hicieron? Bueno, yo lo fui a buscar al nene y le dije que ya tenía mi lugar, o sea. ¿Y en esos años que vos estabas en situación de calle? Yo sí lo podía tener. ¿Vos lo veías frecuentemente a Joel o fue un momento donde vos estabas en situación de calle que vos no lo viste? O sea, que ¿durante cuántos años no lo viste a Joel? Ponele 3, 4 años. Claro, vos en 3, 4 años que él se cría con su padre, con la familia de su padre, no te ve a vos y vos después de 3, 4 años aparecés para que vaya a tu casa. Esa fue la situación. Sí. Y ahí Joel, sí. ¿Qué te dijo? Porque era una persona que no veía hace 3, 4 años, por más que seas la mamá, por ahí era una situación un poquito extraña para él siendo menor. No, o sea, el nene no me quería ni ver, pero después fui visitándolo, viéndolo así, y hablaba con el papá, y bueno, y ahí parece que me aceptó, y bueno, después quiso venir conmigo. ¿Cómo es la vida que él tiene con el papá? Porque mucho hablamos de esto, de que por ahí a los chicos con padres separados a veces les suele pasar, que están en una casa, que tienen mucha restricción, que no tienen la libertad, bueno, mira, no salgas con aquel porque no me gusta, quédate acá en casa, volvé a tal hora, y que quizás con el otro, con el padre o con la madre, digamos, el punto opuesto, termina teniendo muchas más libertades. ¿Puede ser que pase algo así? Digo, que él sienta que quizás en tu casa tiene un poco más de restricción a la hora de poder manejarse en el día a día y que con el papá puede vivir más libremente. No. Conmigo vivía libremente, con el papá no. Ah, al revés. Por eso, quizás por eso quiso volver con vos, ¿es una posibilidad? Claro. Ahí está. Porque en la casa del papá no podía hacer nada. En mi casa, sí. Yo le dejaba salir a jugar a la pelota, o se iba con los amigos. No, pues acá llama mucho la atención también, en la casa del papá, Flor, no podía hacer nada. Vos decís, no lo voy a dejar vivir en la calle cuando vivía con el papá. Me lo traje para acá porque no lo voy a dejar en la calle. Y en realidad vos lo que estás diciendo es que no era tan así. Como que el padre lo tenía bastante cortito, como se suele decir, ¿no? Y como muchas veces los chicos hasta nos piden límite también. Entonces, ahora, ¿cómo entendemos eso de que vivía en la calle si en realidad lo tenía muy cortito? No, yo vivía en la calle. Ajá.
No, no, el nene. Vos dijiste, no voy a dejar que el nene esté en la calle porque vivía con el papá, entonces por eso te lo llevaste para tu casa, dijiste vos. Claro, cuando pasó esto, que fue la primera vez que él salió corriendo, que me hizo la denuncia a la vecina, ¿cómo se llama? El nene quiso ir con él. El nene se quiso ir con él. Ahora, vos decís que no querés que el nene esté en la casa del padre porque ahora el padre dice que no lo puede mantener o que no está, nadie lo puede cuidar, pero vos decís que hay una abuela, que es la abuela que se está quedando con la chica, tu hija de 14 años. Con Paloma. O sea que hay sí, personas sí. Que pueden estar a cargo también de tu hijo. Sí, pero la abuela no lo puede tener porque tiene otro nene también de la hija que lo está criando ella también. Bueno, Flor, Emma, en un ratito volvemos con ustedes ante cualquier novedad. Bueno, ya nos habían comentado que lo habían visto por allí, por la zona. No sé si quieren repetir para cerrar qué era lo que tenía puesto para que la gente esté atenta también. Lo que sabemos es que está bien y que está dando vueltas por ahí. Tenía una gorrita blanca, unos anteojos, una remera amarilla y un pantalón corto blanco de gym. Muy bien. La dirección 197 Pichincha, José Cebrián.